burocracia del Estado y la corrupción en el Estado nos obliga, nos empuja hasta acá. Porque esto no es habitable. Pero ellos nos obligan. ¿Por qué? Acá hay gente que yo tengo ahí toda en acta. Hay gente acá que está hace 7 años en Tierra y Hábitat, en el IPB hace 11 años. Y hay gente que tiene prioridad y no se la dan. Acá hay dos familias que tienen chicos con riesgo de droga, ¿me entiendes? Y están viviendo acá. No nos queda otra, aún sabiendo de que no es habitable, ¿me entiendes? Sabiendo que las consecuencias que puede traer eso, por qué puede traer este, enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel. Y cuando limpiamos para Reyes salieron 15 alacranes, salió. Y víbora, siempre pasa víbora muerta, nada más que los gatos los matan. Bueno, estamos acá, a ver que el gobierno nos dé una solución con la luz, el agua, para el colmo ahora volvieron a poner la consigna policial que no dejan pasar material y usted sabe que está lloviendo. No dejan pasar chapa, no dejan pasar nada que sea para construir. Se hace bastante barro, ¿no? Y bueno, de a poco vamos rellenando, vamos tapando los costados, esto para que no filtre por los costados también. Pero nos damos maña, ¿no? Bastante maña. Y acá el 70% trabaja en el vertedero San Javier. Y juntamos botella, cartón, metal. Y vivimos de eso, reciclando y bueno. Y de ahí nos ganamos para cocinar, por ahí la gente que ya nos conocemos hacemos una olla popular, uno pone una cebolla, un paquete de fideos, y cocinamos así para todos. Todos sabemos que el río es traicionero, ¿eh? El río es traicionero, saben la gente, pero todos van acá, acá van todos. Lo de acá, lo de Gauchito Gil, lo de Sol, y vos andás un sábado, un domingo, y está lleno, ¿me entendés? De chicas, ¿me entendés? Que tomen mucha precaución cuando se metan al río, porque eran jovencitos, 18 años y 16 años. Eran jovencitos, ¿no? Y acá van criaturas más chicas, ¿no? Van criaturas de 7 años, de 8 años, bueno.